Buenos días, familia aventurera. Estamos en otro video más transmitiendo directamente desde Japón. Por si no me conocen, mi nombre es José Luis. Y el día de hoy nos encontramos en... en el Museo de Trenes de Nagoya. He venido con mi esposa y mi hijito. Vamos a ver cómo que está ahora, después de todo lo que está pasando en el mundo. Cómo será la atención, la distribución, vamos a ver. Este es un museo de trenes, de tren normal, tren bala. Así que nos estamos dirigiendo a la entrada. Supuestamente aquí hay 39 trenes en la exposición. Anteriormente, ¿no? Dado que ahora con la verdad de la pandemia y todo, no sabemos si estará abierto los 39 trenes, estará en exhibición, estará restringido el acceso, ¿cómo será? ¿No? Vamos a ver ahorita cómo va. Parece que van a hacer un control de temperatura al ingreso. Vamos a ver, no van a controlar. Y qué más. Bueno, este es el famoso Museo de Trenes de Nagoya. El ingreso para adultos es de 1000 yenes y para niños de 3 años a más, 200 yenes. Wow. Este es uno de los trenes a vapor. En este museo vamos a contar la historia de los trenes, del primer Shinkansen que se hizo y cómo fue evolucionando. Acá pueden ver otro tren. Hemos venido, hemos vuelto a venir nosotros después de 5 años más o menos. Sí, me momento que con nuestro hijo que está emocionado con todos los trenes que lo ve por primera vez así a tamaño a escala real y tan cerca, ¿no? Se pueden ver unos trenes bala. Vamos a ver qué. Vamos a ver allá, hijita. Vamos a ver primero por el negro. Vamos a empezar por el negro. Vamos a ver. La historia de los trenes es del tren 300. Acá dice, ahí está la velocidad que llegó a alcanzar, ¿no? Por 143.0 kilómetros por hora. El récord en el día 26 de julio del año 96. Vamos, papi. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más nos encontramos, niñito? Wow. Grande, hijito. Tren grande, ¿eh? Vamos a ver. Este famoso museo tiene pantallas arriba. Supuestamente hay 39 trenes en exhibición. Al parecer no hay ninguna restricción en caso de entrar a los trenes. O sea, ¿qué más nos encontramos por aquí? También hay simuladores de tren. Bueno, y como todos los lugares así de Japón, hay baños. Hay un tren afuera también en exhibición. Bueno, al parecer acá ya no se puede entrar, lamentablemente. No sé si podemos entrar al otro. En este de acá creo que sí se puede ver. Sí está habilitado, creo, este tren de acá. Vamos a subir las escaleras, vamos a ver. Bueno, si no se puede entrar sería una lástima. Pero hace años cuando vinimos sí se podía entrar. Obviamente no estaba todo esto de lo que está pasando en todo el mundo. Pero al parecer acá sí se puede. A ver, vamos a ver. Sí, sí se puede. Está bien. No. Está cerrado. Ya lo han cerrado. Lamentablemente no se puede entrar. Attention. Bueno, una pena. Queríamos mostrarle cómo era por dentro. Para los que no han tenido la suerte de viajar en tren bala, queríamos mostrarles cómo era por dentro, pero lamentablemente no se puede. Acá, como pueden ver, es la velocidad que llegó a alcanzar. Acá está el certificado del récord, el récord mundial. Está pasando un poquito en la pantalla grande, un poquito de la historia acá de los trenes. La historia de este, es lo que está pasando ahorita en las pantallas. Ahí arriba es la historia del tren a vapor que está acá. Esta es la historia de este tren que en 1954 batió el récord mundial, haber alcanzado 129 kilómetros por hora. Todo este tren aquí. Para que tengan una idea, en el año 1954, ¿no? Súbame. Oh.
Ya pueden ver entonces esplendor, la locomotora a vapor de clase C92. Entrando a otra sala de la exhibición, acá supuestamente hay más trenes eléctricos. Ahí está, ¿ves? ¡Wow! Como dicen, viejito. Están los trenes eléctricos y ya están los... ¡Wow! Ya están los trenes bala, ¿eh? Por allá. Tren bala, pues digo, Shinkansen llama en japonés, ¿eh? Shinkansen. ¡Wow! ¡Wow, hijo! Sí, mi amor. Mi hijo está muy emocionado porque a él le gusta, bueno, ahora que ya está un poquito grande, tiene 2 añitos y ahora le gusta, pues, ¿no? Pues son los trenes, los aviones. Y nosotros pensamos en qué lugar se puede ver tranquilamente sin, obviamente, sufrir ningún daño tanto él como nosotros. Y pensamos en el museo. Pues las zonas que lo hemos traído acá. Un ambiente, como ustedes pueden ver, techado, porque hoy es día de lluvia. Y a pesar de eso, igual hemos venido porque como está todo echado, climatizado, wow, no hay ningún problema, ¿eh? Wow. Este museo aquí cuenta con 2 pisos, como pueden ver. ¿Puedes subir? Sí, mi amor. ¿Sube el tren? No se puede subir, mi amor. O sea, de repente está acá en maqueta. Aquí está un poco de la historia de los trenes, cómo son las ventanillas aquí en Japón. Para la atención hay máquinas, tanto como atención al público en forma presencial. Aquí está la historia de los trenes, el N700, 700, 300, 100 y 0. Estos son las rieles de un tren normal. Para que vean cómo es la diferencia, ¿no? Y esto es lo que sería, pues, ¿no? Como es acá también todo lo que es el trabajo de mantenimiento. Hay que darle siempre mantenimiento a los rieles y todo, ¿no? Una maqueta muy, muy bonita. Ahí está un pequeño tren bala dando vueltas. Ahí te vamos a ver del otro lado, si el otro avanza o habrá choque. ¿Hay choque o no hay choque? Vamos a ver. Avanzó. Acá puesto también. Lo dice, ¿no? Para mantener la distancia. Lo de los banquitos. Mirjita, eso es lo que es un asiento, lo que son los asientos en la Shinkansen. Y de fondo está el famoso Fuji, el monte Fuji. Lo pueden ver. Y otro Shinkansen. Ay, papito, aprieta el botón azul. Papi, aprieta el botón azul. Eso, muy bien, hijo. Están dando. Wow. Oh. Ah. Ah. Aquí pueden ver cómo funcionaría con un earthquake, con un con un terremoto, ¿no? Que es la preparación natural que contra los desastres, ¿no? Aprieta, no, hijo, aprieta, no, aprieta, no, azul. Aprieta, papi, aprieta, aprieta. Eso. O sea, como pueden ver, bueno, acá se emite, acá supuestamente está el epicentro, manda la señal al detector, el detector la manda a la estación de tren y el tren lo manda a la subestación, ¿no? Y acá pueden ver cómo simula un, lo que sería un terremoto, ¿no? Para que, pues, obviamente el tren pare, ¿no? Y no haya un descarrilamiento ni nada, ¿no? Wow. Impresionante, ¿no? Cómo es todo este sistema para un sufrir, obviamente. Si agarra el terremoto, agarra el tren en movimiento, corriera un desastre, pero de una magnitud enorme, ¿no? Ahí también está pasando una simulación que tampoco se puede... Se puede subir. Aquí están los trenes. La totalidad de los trenes, ¿no? Hay otro tren bala. No se puede subir, hijito.
Mi hijo quiere subir, pero lamentablemente no se puede. Antes se podía. Tú puedes entrar, inclusive ver cómo era todo por dentro, pero ahora por todo el tema de lo que pasa en el mundo no se puede. Han restringido las entradas. Era algo que me lo esperaba. Lamentablemente es así. Esperemos ya cuando todo pase para poder volver y poder vivir toda la experiencia al máximo, ¿no? Todos ven toda la banquita que son para sentarse. Todo está con su respectivo distanciamiento. Seguimos acá paseando, mostrando todo lo que se puede ver. Acá hay otro, en segundo piso también hay más, un poco más de historia ya, ¿no? Inclusive hay un simulador también. Ahora no sé también si estará abierto o no estará abierto. Y también creo que arriba hay una pequeña cafetería, no recuerdo del todo. Así que vamos a ir a ver. Y aquí es para que se tomen la famosa foto con la fecha. Acá está, como pueden ver, 6 de junio, de 25 de junio del año 2020, ¿no? Para que salga de fondo el Shinkansen. Así que nosotros nos tomaremos la foto respectiva. Hasta que llegamos a un tren en que al parecer sí se puede entrar. Ah, pero solo acá. Solo aquí nomás. Wow. La pueden poner como uno de los trenes antiguamente, ¿no? Desgraciadamente no se puede pasar porque aquí viene una barrera de no pase. ¿Cómo lo pasé? Está cerrado. ¿Está cerrado? Sí, hijito, está cerrado. Y ahí. No se puede sentar, papá. Y aquí está el letrerito que no se puede sentar, ¿no? Sí, mi amor, no se puede sentar, hijito. Vamos, mi amor. Sí, mi amor, este es el China, ¿no? Como fue la evolución de los trenes aquí en Japón. Aquí sí se puede entrar. Ajá. Es casi, casi ya como es uno de los trenes aquí, normalmente aquí en Japón ya, ¿no? Wow. Wow. Sí. Y aquí también está cerrado para que solo puedan entrar por aquí. Y como pues antiguamente no había pues aire acondicionado. Y ¡tatán! Ventilador. Así era antiguamente, ¿no? Ahora ya los trenes de aquí, todos los trenes tienen aire acondicionado. Pues si no, imagínense, en invierno, verano, estar todo cerrado sería una locura. Son las 2 y 15 de la tarde. Esto atiende desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Último entrada es 4 y media de la tarde. Es un punto turístico aquí en la ciudad de Nagoya. Este está en la periferia de Nagoya. Vamos a entrar al British Railway Diorama Room. Este es para que puedan ver todo, la mayoría de las grandes ciudades aquí en Japón, ¿no? Como pueden ver aquí, está la famosa Tokyo Tower. Esto simula lo que es Tokio. Ahí viene un tren justo. El tren viene pasando. Impresionante, muy bonito. Réplicas exactas de lo que era la ciudad. Están los cerros. Ahí está. Acá está el famoso Monte Fuji. Ahí, ahí está. Acá hay un mall. Un mall.
Wow, hasta los carros, miren. Los carros, hasta personas hay, miren. Ahí pueden mirar a las personas. Detalle, ¿cómo sería? Pues no, una réplica tal cual. Acá pueden ver ahí, acá, dentro de esta maqueta hay pequeñas microcámaras donde pueden ver acá ya detalle de lo que es este, ya toda la maqueta, ¿no? Todo lo que está aquí en pantalla, todo lo que está acá, ¿no? Cada parte, cierta parte hay microcámaras para que lo puedan ver a detalle, ¿no? Wow, acá hay un concierto. Lo pueden ver aquí. Wow, todo un concierto. Aquí dice Nagoya Rock Festival. Es la simulación de un concierto. Y acá obviamente hasta peces hay, imagínense. Peces. Todo lo que viene a hacer acá, la parte de lo que es la Tomei, que acá conocida como Tomei o la vía rápida. Bueno, y ahora estamos aquí, este es el, como les decía, el simulador. Acá dice, ¿no? Shinkansen Train Driving Simulator. Este es el simulador de cómo manejar un tren bala. Ahí está este es el simulador. Ahí está la señorita, tú te sientas. Son para dos personas, si no recuerdo. Uno en cada lado, y ahí va, uno va manejando, ¿no? Okay, cómo es vivir toda la experiencia. Solo uno nada más está. Ahí está simulando. Está de noche. Está manejando de noche. Está a 272 kilómetros por hora. Está lento. Está retrasado ese tren. Y aquí se puede ver toda la magnitud del museo, ¿eh? Vean ustedes. Wow, impresionante. O sea, ¿qué tenemos más por aquí? Acá era un área donde los niños jugaban, pero ha sido cerrada por obvias razones. Acá está claramente la razón principal. Bueno, era algo obvio también. Acá están todos los trenes. Desde las alturas, desde el segundo piso. Realmente hay poca gente. Bueno, un día de semana también. Son casi las 3 de la tarde, van a ser las 3 de la tarde. Y este es otro ambiente del segundo piso. ¿Dónde entramos el primer piso? Como te acuerdas, sin se recordar, este es el primer piso donde entramos, donde estaba la locomotora. Y esta es la parte del segundo piso de este lado, ¿no? Acá hay un pequeño bus antiguo. Un bus. Acá está. Y allá también hay unos pequeños asientos de Shinkansen donde se puede sentar y obviamente reposar, ver la historia. Vamos a ver acá este bus antiguo. El primer bus. 1930. Capacidad para 20 personas. Vamos a ir un poquito más de lejos para que lo puedan ver. Estamos bajando de nuevo al 6 piso, 7 metros de largo. Afuera hay una exhibición de un Shinkansen también, pero creo que no vamos a poder dado que está lloviendo. Se supone que ya está lloviendo. Acá está el tren de exhibición. Al parecer ha parado la lluvia. Creo que sí ha parado.
Sí, sí, a pesar ya paró. Como pueden ver, el cielo está totalmente nublado. Acá está buena parte del tren, ¿eh? Este es del Shinkansen, uno de los últimos. Bueno, tenemos la suerte de que ha parado la lluvia. Como pueden ver, está mojado el piso. Aquí hay una pequeña locomotora antigua. Y aquí está. Y como es un tren Shinkansen en la vida real, tal cual. Está como realmente es un Shinkansen, a ver si se puede apreciar. Ahí se puede ver, ¿ve? Los asientos. Cómo está de arriba, después obviamente el aire acondicionado, puedes poner tus maletas, todo, ¿no? Bueno, no se puede entrar, una pena. Bueno, eso sería casi todo lo que hay en el Museo de Trenes de Nagoya. Dado que no hay para entrar, no poder entrar a los Shinkansen, entonces no hay mucho más que ver por aquí. Ya nos retiramos. Supuestamente a la salida hay venta de souvenirs. Vamos a ver. Acá hay baby room para que la mamá entre a dar de lactar a sus hijitos. Y aquí está la salida, ¿no? Vamos saliendo. Acá hay un museo, un shop. ¡Tarán! Gorritas, queques. Me imagino también habrá pines, pequeños trenes. Y bueno, sobre todo obviamente para los niños, ¿no? Bueno, aquí ya nos vamos despidiendo del Museo de Trenes de Nagoya. Eso sería todo, así que se me cuida. No se olviden compartir, darle like, suscribirse para traer más videos como este en este su canal. Nos despedimos con la toma de Legoland y este pasadizo que nos conduce a la salida. No se olviden darle un me gusta, un like, que esto nos ayudaría mucho para seguir creciendo y traer más videos. Ahí está, es un mall. Y ahí está, por ahí está el Legoland. Chau, chau.